¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te quiero contar los diferentes tipos de encendido que puedes aplicar a la iluminación de tu cocina. Y es que, qué importante es que una estancia como la cocina esté bien iluminada. Uno, con la iluminación que dejamos arriba, en la parte superior, en el techo, la iluminación de obra. Y dos, con la iluminación que podemos aportar nosotros con los muebles, tanto en la parte inferior, en el interior o incluso como en las vitrinas. Pero ¿cómo manejar todo este tipo de luces? Hoy y en este programa te lo quiero contar, así que quédate conmigo que lo vamos a ver juntos. Quiero aprovechar este ambiente para enseñaros dos tipos de encendidos. El primero está en nuestro perfil de iluminación, toda esta barra frontal. Toco el interruptor y como podemos ver, nosotros aquí lo hemos conectado que encienda dos luces a la vez. Más adelante te explicaré cómo encender un único LED, pero nos parecía muy interesante dar esta doble iluminación. Con este interruptor y el perfil podemos colocar también tomas de corriente a cada lado. Pero vamos a ir un poco más lejos. ¿Qué ocurre si yo quiero iluminar la parte interior de un módulo? ¿Y por qué voy a querer iluminar la parte interior de un módulo? Te estarás preguntando. Imagínate, como en este caso, que viene en color grafeno, un color más oscuro. Como puedes ver, el estante en la parte de atrás viene retroiluminado y me voy a cambiar para aquí porque quiero que veas. Con mi dedo gordo voy a tapar el sensor que tengo aquí de proximidad, que es el que detecta cuando se abre y cuando se cierra la puerta. De tal manera que tú, siempre que cierres el módulo, se va a apagar la luz y siempre que lo abras, justo vas a ver la luz encendida. Dos tipos de encendidos, con el interruptor en el perfil mecánico o con el sensor del módulo alto. ¿Cómo encenderíamos si tuviéramos una tira de LED debajo de los módulos altos? Tenemos un pequeño interruptor, que es esta piecita negra que está justo aquí, que la podemos colocar en el extremo, en el lateral de cada mueble. Depende de qué familia nos la suelen pedir, unos en un lado, otros en el otro, cerca del puesto de cocción o en una esquina. Y simplemente, tac, activando y desactivando, conseguimos encender este tipo de iluminación. Súper importante que la iluminación, si puedes, la tengas siempre en la parte delantera del mueble, porque te baña perfectamente toda la encimera de luz y además es una luz fantástica para dejarla por la tarde, noche, por si tienes que volver a la cocina a recoger un vasito de agua o una pieza de fruta, tener siempre esta iluminación. Esta es nuestra zona de muestras, donde aprovechamos con nuestros clientes y colocamos siempre por aquí todas las combinaciones de color. Y esta vez me viene muy bien para enseñaros el siguiente interruptor, el siguiente modo de encendido y apagado, que va a actuar sobre estos estantes que tienen iluminación en la parte inferior. Pero en este caso no podemos regular la intensidad, simplemente es un interruptor. Yo le doy y apaga, le doy y enciende. Y esta piecita la podemos dejar pegada o adherida o escondida dentro de un cajón o en cualquier parte de nuestra cocina. Nos viene muy bien porque hay en zonas donde no necesitamos que la luz se tenga que regular o que no tienen buen acceso, con este mando lo tenemos solucionado. Puede que ahora mismo estés reformando tu cocina o quizá pensando, planificando esa reforma, o quizá te estás construyendo una vivienda unifamiliar desde el principio, desde cero. Si es en ese caso, quiero que sepas que también puedes controlar todas las iluminaciones de los módulos de tu cocina desde interruptores que estén instalados en la pared. Exactamente igual
que los del resto de la vivienda. Nosotros aquí lo tenemos incorporado en estos estantes iluminados en la parte inferior. Y como puedes ver, con este interruptor encendemos y apagamos. Hay muchos modelos que también se pueden conmutar con los propios encendidos del mueble. Y con esto eliges si lo quieres encender el mueble cuando te vas a otra estancia, apagas en la pared, o incluso también hay algunos modelos que nos permiten utilizar la función de dimmer, es decir, poder regular la intensidad de la iluminación con un pulsador en la pared. Pero acuérdate de esto, es muy importante, por eso decía que si estabas en el momento de la reforma o de la nueva construcción, es muy importante dejar la instalación eléctrica preparada, lista para poder hacer este tipo de acciones. En viviendas que ya están terminadas, a veces es mucho más farragoso, incluso quizá no se puede hacer porque no hay los conductos y no podemos coger la electricidad de donde más nos interesa. Pero si empiezas desde cero, considera esta idea porque puede ser también una muy buena solución. Seguro que has visto en muchos de los programas que tenemos en nuestro canal de YouTube que cada vez se estila más unir la cocina con el salón. Yo particularmente soy un fiel defensor de este tipo de diseños, pero claro, esto lo que nos hace es tener más zonas iluminadas, como las zonas de living, las zonas de comedor, las vitrinas o quizá nuestros encendidos de modulación de cocina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener diferentes mandos? ¿Tenemos que ponerle nombre a cada mando para saber qué enciende y qué apaga? No, tenemos la solución. Ya tenemos este nuevo mando que cuenta con 4 canales, es decir, que podemos hacer 4 ambientes, poder encender, apagar y regular las intensidades desde un único mando. Aquí lo tenemos representado como si todos los estantes de la parte superior, esta zona de aquí, fuera un ambiente y los de abajo otro ambiente. Y ahora te cuento los dos que me queda. De tal manera que yo le doy al mando y apago solamente los estantes de arriba, que podría ser esta zona de vitrinas, o los enciendo. Pero ¿y si quisiera solo la parte inferior? Le doy al otro canal, vuelvo a darle al botón, lo enciendo y lo apago. Como te digo, no es normal, no es natural tener los diferentes estantes controlados desde un mando. Esto está pensado para tener diferentes ambientes, pero nosotros queríamos representarlo para que vieras el juego de iluminación que se puede hacer. Fíjate en nuestra librería. Podemos encender la mitad si le damos al canal número 1, apago solo la mitad, enciendo solo la mitad, o si le doy al canal número 2, apago la otra mitad y enciendo la otra mitad. Con tantos estantes retroiluminados, con paneles también retroiluminados en la parte de atrás, con todas las vitrinas y las iluminaciones que hay en la parte inferior. Me parece un acierto tremendo poder controlar todo, encender y apagar todo a la vez cuando termino mi estancia en este lugar y me voy a otra parte de la casa desde un único botón. Creo que te he dicho la mayoría de los tipos de encendidos que hay. Todavía me quedan algunos, pero he aprovechado aquí en nuestro showroom en Cocinas TJR mientras teníamos una tarde de clientes para poder enseñarte todo el tipo de iluminación. Espero en tus comentarios que me digas cuál te ha gustado más. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!